nuestros bienvenidos y a todas las personas que están ahí en vivo y en directo, viéndonos por esos canales bonitos de la Alcaldía Municipal. Gracias a todas las personas que vinieron. A ver, hoy estamos con mucha energía y eso lo vamos a demostrar, porque les voy a pedir a todos una fuerte bulla. ¿Cómo estamos todos en esta tarde? Empezamos súper bien. Y bueno, vamos a arrancar con grupos súper bonitos en esta tarde para todos ustedes, para que disfruten de una tarde diferente. Hoy vamos a salir de la zona de confort, y señores, vamos a pasarla súper bien. ¿Gracias a quién? A la Alcaldía Municipal y el Departamento de Arte y Cultura, oiga, encabezado de nuestro alcalde, Yo Jairo Gómez Aguirre, de la gente, para la gente, y a todo nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por hacer las cositas con amor, y a todos esos docentes y a todos esos alumnos que vinieron con esa energía súper bonita. Y vamos a arrancar con el primer grupo. ¿Estamos preparados, sí o no? ¿Estamos preparados? ¡Excelente! El primer grupo se llama Danza de Niños de la Cruz, del profesor Mario. Fuerte el aplauso para ellos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a presentar a estos niños del grupo del Centro Cultural Gustavo Adolfo Ramillo Tascón con una estampa del Pacífico. Primero, la danza de la contradanza, o más bien llamada danza de la libertad. Danza que se bailó en épocas de la conquista, cuando los negros fueron ya. Se acabó la esclavitud, ellos danzaban en burla hacia sus amos. Por eso se llama danza de la libertad, contradanza. Y después vamos a bailar la polca brincadita, danza de tipo festivo. Entonces recibamos a estos niños con un fuerte aplauso y la estampa del Pacífico. Contradanza chocuana. Thank you.
¡El aplauso bien fuerte! ¡Excelente muchacho, excelente niño! ¡Espectacular presentación! ¡Oiga! ¡Y suéltalo! Día Internacional de la Afrocolombianidad. ¡Ay, Dios mío, bendito, qué belleza! ¿Sí les gustó o no? ¿Qué pasó con ese aplauso? ¿Qué pasó? A ver, fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, vamos a apoyar mucho a los niños hoy, ¿listo? Bueno, a todos, a los mayores también vamos a apoyarlos. Dales mucha energía en este día maravilloso. Afrocolombianidad, el sabor. Por eso nosotros los vallecaucanos tenemos tanto sabor. Usted puede que de pronto no baile, pero haga el intento. Póngase ahí en la meta. 6 mesecitos usted mirando pasitos básicos y verás que eso le entra rapidito. Porque usted es bayuno, entonces empieza. Ra, ra. Escuche, escuche. Se peina y empieza. Hace la comidita y hace la comida sabrosito. Ahí estamos. Pasándola súper bonito, ¿cierto que sí? ¿Y dónde está el ambiente más bacano de la tarde? No. Van ganando por acá. ¿Qué pasó por allá? Vamos a ver por allá si gritan otra vez. ¿Dónde está el parche más bacano de la tarde? Uy, ese combote allá. Desastre, la señora paró de la silla, mejor dicho. Estamos preparadísimos. Segundo grupo en esta tarde para todos ustedes. Pendientes. Iba a coger la hojita al revés. Damas y caballeros, vamos con monólogo animal humanizado. Valerie, bienvenida. Bienvenidos. Suéltalo, DJ, mientras tanto, mientras acomodan. Suéltalo, 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 que suene sabroso. Alcaldía Municipal. Cómo tocaba, cómo se oía, cómo repicaba esta marimba. ¿Cómo dice? ¿Quién se lo sabe? Cómo se oía, cómo repicaba esa marimba. La marimba. Escúchela. Ay, el siguiente grupo tiene que entrar muy motivadito, bailando, disfrutando. Oye, esa música que pone nuestro DJ AJ. Sí, señores, trabajador, contratista de la Casa de la Cultura que está con nosotros, un gran DJ. Lo han visto en muchos lados por ahí tocando. Y también tenemos a DJ JJ, nuestro amigo Salas también, que también está de operador. Acomodando todo para que se vea bonito aquí en tarima, sí señores. Y Diosito, todavía no, Diosito, todavía no. Aguante, aguante un poquitito. Oiga, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Invitamos a Monólogo Animal, humanizado, bienvenidos. Bienvenidos, fuerte el aplauso para ellos, que se sienta, que se sienta. Fuerte el aplauso. Sí, señores, Alcaldía Municipal, John Jairo Gómez Aguirre, de la gente para la gente, Departamento de Arte y Cultura. Recuerden, papitos, inculquen el arte y la cultura a sus hijos, por favor, eduquémoslos. A veces, cuando el niño no se educa, le toca por sí mismo tomar razón de las cosas. Y se pierde el tiempo, se pierde mucho tiempo. Entonces eduquémoslos para que crezcan con principios y no cometan muchos errores. Muchos papitos yo creo que han cometido muchos errores aquí. Así que tratemos de que los niños no lo hagan y tengamos un futuro mucho más bonito. Esto es bonito, vea. El arte y la cultura muy bonito. Bienvenida. Y al despertar, la realidad me sacudió y comprendí que fue un sueño y que nunca estuviste aquí. No me mires con esa cara de asombro, mi vida. Querías tenerme ante ti y ahora estás aquí,
de rodillas ante mí, literalmente. Porque cuando la mente devora conocimiento, esta acudiza sus sentidos. Así que... ¿histérica? Para nada, dime. ¿Cómo habrías de saber que sabía cómo actuar en cada momento? Siempre tuve un plan de la A a la Z. Lo más hermoso de la manipulación es cuando el ser manipulado es consciente de ella. Porque te quiere hacer creer que le manipulas cuando no. Lo cual es erróneo porque al estar tan ensimismado en hacerte creer que le manipulas, termina obedeciendo todo lo que dices. Así que mucho cuidado con lo que te metes. Todavía no sé si dejarte vivir o acabar contigo. En fin. Acabaré contigo de nuevo. Yo me perdono por todo lo que hice. Después de todo, fue por amor. En la guerra y el amor todo se vale, ¿no? Incluso la muerte. Enterraré tu recuerdo en lo más profundo de mi ser. Y del bosque, por supuesto. Bueno, ¿qué pasó con el aplauso bien fuerte que se sienta? Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, vamos a recibir a nuestra cultura ciudadana. Vamos a recibirla del Departamento de Arte y Cultura. Bienvenidos. Vamos a tener un mensaje bien bonito. Por favor, prestar mucha atención. Esos son los mensajes donde hay que tener mucho cuidado y mucha atención, por favor. Cultura ciudadana para todos ustedes. Y recibamos a nuestros compañeros con un fuerte aplauso. A ver, que se sienta para ellos. Buenas tardes, mi gente bella, ¿cómo están? ¿Están pasando bien o no? ¿Sí o no? Eso, así es. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Julie y venimos de parte de la Administración de Arte y Cultura. Y como pueden ver, no vengo sola, vengo con dos amigos increíbles, se los voy a presentar. El de aquí se llama Don Bartolo, ¿cómo se llama? Eso. Eso es Don Bartolo, y se aprendieron rapidísimo mi nombre, ¿eh? Uy, no, pero me hubieras dicho que veníamos para este evento tan bonito, me hubiera peinado un poquito. No, qué vergüenza, mira, ay, mira, señoras tan lindas con hojas flores en la cabeza, ¿ve? Tan bonita, ¿cierto? No, yo feliz de estar aquí en Villa Colombia, en todo este sector, felices de estar aquí. Gracias, Don Bartolo, tan caballero. Bueno, por aquí les presento entonces a Orejulio, ¿cómo se llama? Eso. ¡Buenos días, gente! ¿Cómo están? Con hambre, con hambre. Este acabó de despertar y es que buenos días. No, de Julio, hágame el favor. Es que está como fresquito la tarde, ¿no? Bueno, estoy muy contento, la verdad, de estar aquí, en serio. Felices 15, muchacha, felices 15. ¿Cómo así, Ore Julio? Respetando, ve que esto es un gin day lo que estamos haciendo. No, ustedes no se enteraron, no supieron. ¿Cómo así? ¿No ve que estamos aquí? ¿Tenemos un chismecito de unas tres R's? ¿Chisme? No, ellos aquí está el chisme. ¿Un chisme en este barrio? ¡Claro! No, pero si la gente en Tuluá no es nada chismosa. No,
No, ¿ustedes qué dicen? Ajá, ¿vio que sí son chismosos? Aquí no somos nada chismosos. Claro que a mí me contaron de un chismecito sobre una R. Contanos, don Bartolo. La R de reducir. Lo que pasa es que estamos muy preocupados con lo que está pasando en el planeta Tierra. Imagínate, estamos comprando un montón de cosas que a veces ni siquiera necesitamos. Imagínate que vamos al supermercado y compramos algo y eso ya viene empacado. Y la muchacha nos da otra bolsa para empacar lo que ya viene empacado. Entonces llegamos a la casa con un montón de bolsas, de residuos, de cajas, de cartones. No. Tenemos que comprar únicamente lo que realmente necesitamos. Por ejemplo, a veces yo me voy para la tienda o para el supermercado y me llevo el maletín, un morral, y así entonces empaco las cositas ahí y no llego con ese poco de chusperío a la casa. Claro, don Bartolo, la preocupación es bastante seria. Ve, pero muchachos, yo por ahí sé de otra R. Es R de reutilizar. ¿Qué iba a decir, Ore Julio? Pues que yo estaba seguro que era la R como de rin, rin, renacuajo. No, Ore Julio, usted siempre con esas cosas. No, señor, R de reutilizar. Resulta que con esas botellitas de agua, pues nosotros podemos reutilizarlas todos los días. ¿De qué manera? Guardando el jugo, la limonada, el agüita de la vida cotidiana. No es necesario comprar todos los días una botella de plástico, porque ahí estamos contaminando demasiado el medio ambiente. Entonces, no, así no se puede. Fíjate que yo últimamente he estado escuchando mucho disque de reciclar. ¿Esa puede ser la R que falta? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será reciclar? Contanos sobre Julio, pero ¿de qué se trata? Pues vea, reciclar es cuando usted coge y separa lo que es el cartón, el plástico, el papel, el vidrio y todo eso. Y eso lo hacemos en los diferentes puntos ecológicos que encontramos en todo Tuluá, que son esos tarritos de colores que encontramos por ahí a veces. Claro, ¿pero qué? Claro, y es que esos tarritos vienen incluso identificados de colores, ¿cierto? Verde, blanco y negro. O sea que ahorita ya la moda no es solamente votar por votar, sino separar. Claro, separar, ¿no, muchachos? Gente, ya entonces conocimos el chismecito de las tres R's. Claro, no, y aparte que es que los vecinos de por acá lo saben, miren ese parque como lo tienen de bonito, ¿cierto? Yo sí le quiero dar unas felicitaciones a todos los vecinos de este parque, muy bonito lo tienen. Un aplauso para ustedes, muy bien, así es. Bueno, entonces ya aprendimos las tres R. Reducir. Reutilizar. Y reciclar. Así es, mi gente bella. El cuidado empieza desde casa. Y no olviden que todos somos Cultura Ciudadana. Muchas gracias. ¿Qué pasó con el aplauso bien fuerte que se sienta para ellos? ¿Se escucharon el mensaje, cierto que sí? Bueno, ojalá lo hayan escuchado porque es muy importante escuchar y aprender. Bueno, damas y caballeros, continuamos con presentaciones. Pero antes de todo, vamos a ver cómo está el público. ¿Siguen arriba o qué? ¿Siguen arriba? ¿Están alentaditos todavía? A ver, ¿dónde está el grupo más alegre de la tarde? ¿Qué pasó por allá? Vea, ese poco de gente que está por allá, vea. ¿Qué pasó y no gritaron? Ese grupote que está ahí. Vamos a preguntar otra vez. ¿Dónde está la gente más alegre de la tarde? Eso, muchísimas gracias. Gracias por esa bullita. Es que a mí me sirve la bulla de ustedes, porque me motiva. Yo trabajo más sabroso. Yo sé que si yo digo una bulla, ¡pam!, una bulla. Entonces, le da un frescura a uno. Qué chévere, qué chévere. Esa energía tan bonita. Esto que está sonando es algo chocuano. Se llama Quilele. Tú también vas a gozar. Quilele. Bájale volumen, DJ. Bájale volumen un momentico. Yo digo, ustedes van a repetir Quilele. Listo, yo digo, todo el mundo está bailando, ustedes, Quilele. ¿Qué van a decir? Eso, me encanta este ladito, espectacular. Listo, bájale un momentico, DJ, bájale un momentico. Vamos a ver cómo se escucha. Ojo las cámaras ahí, ojo. Todo el mundo está bailando. Tú también vas a gozar. ¿Cómo goza mi mamá? A mí me gusta gozar. A marimbí, marimba. A marimbí, marimba. Todo el mundo está bailando. Rico. Suénalo, suénalo, DJ, suénalo. Ese baila así. Todo el mundo está bailando. Yo también. Las palmitas para meterle más sabroso. Las palmitas para meterle más sabrosito.
Yo nací con eso. Me encanta. Bueno, continuamos con más presentaciones en esta tarde, sí, señores. Danza y adulto mayor de la profe Carolina. Sí, señores, fuerte el aplauso para ellas, que se sienta. Fuerte, 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 fuerte. Bienvenidas y qué elegancia. Listos para la foto. Eso, el aplauso
fuerte que se sienta. Y qué fotota, vea, tómenla ya. Muy bonita presentación. Hermosas mujeres. ¿Usted ya está listo para la foto? Eso. Bueno, nos preparamos para otra presentación, sí, señores. Alcaldía Municipal, Departamento de Arte y Cultura. John Jairo Gómez Aguirre, de la gente y para la gente. John Freddy López, director. ¡Huepa, huepa, huepa! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Pa, pa, pa! Con las palmitas. ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! Eso es. Así se baila. Así se goza. Cabrera, en instantes. ¡Síguelo, síguelo! We'll be right back.
Fuerte el aplauso, que se sienta. Sí, señores. Grupo de adulto mayor. Bueno, en instante vamos con el grupo de adulto mayor. Centro Cultural Anuar Cabrera, del profesor Mario. Bienvenidos, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, a ver que se sienta. Ah, entraron las que estaban aplaudiendo, pues, entraron las que estaban haciendo ver a todas. Ustedes eran las que estaban allá alborotadas, ¿cierto que sí? Ave María. Entonces, ellas están aplaudiendo, por favor, fuerte el aplauso para ellas. Bueno, muy buenas tardes para todos. Este trabajo que venimos desarrollando en el Centro Cultural Anuar Cabrera, se hace los días lunes y jueves. Invitamos a todos los adultos mayores que quieran pertenecer a la agrupación. Estamos todavía recibiendo niñas, así como ellas, que dedican tardes libres a ir a hacer cultura, gracias al apoyo de nuestra alcaldía, de nuestro señor alcalde y la Secretaría de Departamento Administrativo de Arte y Cultura. Primero vamos a bailar el negro picante, una danza, un merengue campesino. Y después vamos a bailar la rumba chocuana, una danza del Pacífico, ritmo de rumba. La dejo en compañía de grupo, van a decir una copla, por favor pongamos cuidado allí. Soy un hombre montañero que me vine a divertir. Ay, perdonan los señores que no los dejé dormir. Hombre, yo por lo que veo, la gente de la ciudad no me dan a los tobillos pa' beber y pa' randear. La bota que uso es 40 y albarcal de 4 hebillas. Por entre mis pantalones siempre cargo una peinilla. Para alguno que se antoje conocer un montañero, sin corbata, sin zapatos, de carriel y con sombrero. Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro. Y soy un negro picante y tengo 3 dientes de oro. Perdonan los señores que son pura fantasía, que en la billetera cargan boletas de prendería. Le dicen al cantinero que le sirva una cerveza y se quedan caloreando los tauretes y la mesa. El cantinero esperando que manden a destapar. El señor está esperando un vale para firmar. En cambio yo que soy huasca y me ven muy maltrajado, tengo billetes de 100 y de 50 por los lados. Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro. Y soy un negro picante y tengo 3 dientes de oro. ¿Traveso? ¿De quién te dio un dedo? Cuando llego a la parranda no la quisiera dejar. Cuando saco una pareja yo la saco es pa' bailar. La mujer que a mí me quiera tiene que pisar con maña, porque soy muy tomatrago y ella verá si se amaña. Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro. Y soy un negro picante y tengo 3 dientes de oro. ¡Gracias!
Ay, perdonan los señores que son pura fantasía, que en la billetera cargan boletas de prendería. Le dicen al cantinero que le sirva una cerveza y se quedan caloreando los tauretes y la mesa. El cantinero esperando que manden a destapar. El señor está esperando un vale para firmar. En cambio yo que soy huasca y me ven muy maltrajado, tengo billetes de 100 y de 50 por los lados. Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro, y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro. ¿Otra vez, oh? ¿De quién te dio un dedo? Cuando llego a la parranda no la quisiera dejar. Cuando saco una pareja yo la saco es pa' bailar. La mujer que a mí me quiera tiene que pisar con maña, porque soy muy tomatrago y ella verá si se amaña. Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro, y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro. Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro, y soy un negro picante. El aplauso bien fuerte, que se sienta el aplauso. Oiga, qué cañonote tenemos en esta tarde. Gracias, gracias a todos por venir y disfrutar de estas bonitas presentaciones. Mire qué hermosura, mire. Ah, ah, sí, sí. Sí, señores, qué rico. Oiga, que la lluvia no sea impedimento, no, señores. Para bailar, para gozar en esta tarde de Afrocolombianidad. ¡Gózalo, mujeres! ¡Mujeres hermosas! ¡Sí, sí! ¡Ay, qué rico! ¡Así se disfruta, así se goza en esta tarde bonita! ¡Pobrecita carne! ¡Asustada quedó! ¡Pobrecita carne!
¡Epa! Aplauso bien fuerte que se sienta. Centro Cultural Anuar Cabrera. Docente Mario Gonzalo. Sí, sí. Y ellos se despiden. Ellas se despiden, perdón. Con el aplauso de todos. A ver, ta, ta, ta. Las palmitas que se vayan con sabor. En esa presentación, Dios me los bendiga y me los proteja. Y sigan bailando. Disfruten, disfruten la vida. Que la vida es una sola. Sí, señores. Bueno, damas y caballeros, vamos a invitar una voz súper espectacular, nada más y nada menos que a Elizabeth, gracias. Elizabeth, bienvenida, ¿dónde anda la niña? ¿Dónde está? Bienvenida. Va a interpretar una canción súper bonita para todos ustedes, así que preparaditos. Ojo a lo que van a escuchar ahoritica. Las voces que tenemos hoy en esta tarde no son cualquier voces. Y ahora vamos a otra cosita. Ellos siempre se graban, ellos siempre traen su amiguito que le hace el videíto bien chévere. Así que todos vamos a hacer el favorcito de que tenga un registro fotográfico bien bonito. ¿Cómo hace uno eso? Pues que todas las personas que están aquí van a cantar con los niños. Para que cuando salgan el videíto la gente diga, uy, ese muchacho, bacano lo que hace. Entonces vamos a apoyar el talento local, vamos a hacer bullita, a darle energía a esos muchachos que vienen acá a cantar, porque no es fácil pararse acá. Mire, yo gagué ahorita, no es fácil. Así que vamos a recibirlo como se merece, vamos a recibirla como se merece, con esa energía bien bonita. ¡Fuerte el aplauso para la niña! ¡Fuerte, fuerte!
estoy dormida, sueño que íbamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, mi cielo rojo, me faltas tú. Y aunque yo sea culpable de aquella triste, separación, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdas de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdas de aquel ayer. Elizabeth, fuerte el aplauso para ella, qué bonita. Qué bonita voz, muchísimas gracias. Seguimos aquí en este gran evento de Afrocolombianidad. Vamos a recibir la danza sin límite. Mi terruño, vamos a recibirlos. Bienvenidos. Y bueno, gracias a las personas que siguen aquí. No se han ido, sí, señores. Eso es muy bonito, que nos sigan apoyando. Sigan apoyando todos esos eventos que hace la administración municipal, alcaldía municipal, de la gente para la gente. Departamento de Arte y Cultura, John Jairo Gómez Aguirre. Seguimos de presentaciones, DJ, que tiene por ahí mientras estoy animando. Me gusta que me ponga musiquita a pasarla sabroso. Me gusta animar y bailar. Damas y caballeros, con ustedes. ¡Mi terruño! ¡Fuerte el aplauso! ¡Viva el Congo Grande! ¡Viva! ¡Hey! ¡Hey! Este año el carnaval lo voy a gozar con ganas. Este año el carnaval. Este año el carnaval. Este año el carnaval. Porque el pueblo ya escogió a su linda soberana. Porque el pueblo ya escogió. Vámonos que va a llover. Que camine el culebrero. Vámonos que va a llover. Que camine el culebrero.
descanso. Toca, toca sin descanso. Burramoche en Barranquilla, perro negro en soledad. Burramoche en Barranquilla. Burramoche en Barranquilla. Burramoche en Barranquilla. Pongo grande no descansa hasta el martes de carnaval. Sí, fuerte el aplauso, por favor, fuerte el aplauso. A ver, ¿les gustó, sí o no? ¿Les gustó? ¿Les gustó, sí o no? Ah, bueno, fuerte el aplauso, pues, que se sienta para ellos, que se vayan súper contentos. Qué bonita presentación, sí, señores, seguimos de más. Tenemos presentaciones artísticas en esta tarde maravillosa. Hola, ¿cómo me le va? Ese rayo maravilloso me tomó una foto y ahí llegó el sonido. Gracias a todos los que todavía están aquí con nosotros disfrutando de todo lo bonito, de la cultura, del arte, de parte de la alcaldía municipal. Sí, señores. John Jairo Gómez Aguirre, de la gente para la gente. Escuchen esto. Pa. Bajo la lluvia, sí, señores. Ante noche y anoche. ¿Quién se lo sabe en casita? Entonces un ratico, entonces un ratico. Ante noche y anoche. Llame al niño y vale con él. Parió la luna, parió la luna, parió la luna. A todos los vecinos, Dios me los bendiga, sí, señores. Dios me los proteja y que tener mucha fuerza para sobrevivir. Eso estamos haciendo. Sí, señores. 25 luceros. 25 luceros. Y una lunita. ¿Cómo? Y una lunita. Y una lunita. Y una lunita. Y una lunita. En instante ya tenemos el otro grupo con nosotros. Angie solicitada. Ante noche y anoche, ante noche y anoche, ante noche y anoche. Damas y caballeros, en esta tarde seguimos entregando presentaciones muy bonitas y esa presentación es muy especial. Es una presentación para todos ustedes con todo el cariño. Ellos son Danza Sin Límite, mi terruño. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Como se menea la flor de Patilla, así se menea la mujer de Barranquilla. Tamarindo seco, se le cae en la soga, agua de la mada, no hay quien la recoja. Tamarindo seco, se le cae en la soga. Y llegó el carnaval. Agua de la mala, la llena de recoja. Yo no soy de Barranquilla, yo soy de tierra morena, donde cante
Ok, muchísimas gracias, fuerte el aplauso. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Dios me los bendiga, lo pasamos súper bien esta tarde maravillosa. Alcaldía Municipal, Departamento de Arte y Cultura. Ya volvemos.